de su presencia a este programa, Sembremos Vida, Cosechemos Agua. En estos momentos me permitiré presentar a las autoridades e invitados especiales que nos están acompañando. Agradecemos la presencia esta mañana de la licenciada Vania López González, síndica única municipal y presidenta de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente. Jonathan Francisco Rosas Blanco, regidor quinto. Sergio Armando de la Llave Vigoni, regidor sexto. Ingeniero Ángel Villegas Granillo, jefe de Parques y Jardines. Licenciado Carlos Aguilar Materita, secretario técnico del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Bióloga Taide González López, jefa de Ecología y Medio Ambiente. También agradecemos la presencia esta mañana del ingeniero Pedro Gracián Terrazas, director de la empresa Tecnocurea. También nos acompaña esta mañana el consejero de Desarrollo Municipal, el ciudadano Hacel Gutiérrez Lona. Agradecemos también la presencia del jefe de Manzana, el ciudadano Francisco Bartolo Rodríguez Corona. En estos momentos vamos a ceder el uso del micrófono para que nos dé unas palabras de bienvenida a la bióloga Taide González López, jefa de Ecología y Medio Ambiente. Bueno, pues muy buenos días. Agradecemos a todos su presencia en este lugar. Bienvenidos, síndica y regidores que nos acompañan este día. Compañeros también de Parques y Jardines, consejero y jefe de Manzana. Pues es, la verdad, un honor estar en este lugar porque hace 14 años inició este proceso de transformación de este lugar y la verdad han puesto mucho empeño los vecinos de este lugar para lograr tener este espacio con dignidad y sobre todo que brinde los servicios ambientales a través de todos estos árboles que vemos y hoy pues se incorporan 50 árboles más de diferentes especies, ornamentales, frutales y bueno, se va acrecentando este acervo. Y para los jóvenes que el día de hoy también nos acompañan, pues son vecinos de este parque y bueno, sin duda alguna también pues van a disfrutar y sobre todo, ¿verdad?, a recibir los beneficios grandes de estos árboles. Y pues bueno, también es algo significativo porque una empresa, Tecnourea, pues se ha sumado a estas acciones de reforestación que tenemos desde el inicio de esta administración y que a través de la síndica ha convocado. Y bueno, ella escogió el nombre muy, muy atinado, ¿verdad? Sembremos vida, cosechemos agua. Entonces, pues es importante que nosotros conservemos nuestras áreas verdes, que vayamos acrecentando estos pulmones en nuestra ciudad. Fíjense que el día de ayer, pues ya nos dieron la revisión a un documento que es la Agenda Municipal del Cambio Climático. Y precisamente todas estas acciones abonan a esa agenda que va a estar vigente hasta el 2030, que en unos días más pues estaremos presentando primeramente al Cabildo para su aprobación y bueno, y después será su publicación. Pero todas estas actividades pues van acompañadas y este programa pues queda establecido ahí en esa agenda municipal como una
acción necesaria para nuestro municipio. Pues muchas gracias a la empresa que hoy se ha sumado a esta acción. Y pues bueno, es ahí donde se habla de esa fusión de sociedad y gobierno, que no nada más es responsabilidad de las autoridades, sino también de las empresas que se van sumando cada día a estas acciones del cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. La participación de los jóvenes en este programa Sembremos Vida, Cosechemos Agua es muy importante, así que agradecemos la presencia de los alumnos del Telebachillerato del Bosque, bajo la dirección de la maestra Beatriz Medrano Virgen, a quien les pido un fuerte aplauso. Y en estos momentos vamos a ceder el uso de la voz para que nos dirija unas palabras al ingeniero Pedro Gracián Terrazas, director de la empresa Tecnoure. Es un honor estar aquí, apoyar a la comunidad. Como bien lo mencionó la bióloga, se tiene que crear una sinergia entre gobierno y empresas por el bien de la comunidad. Todo el tema del cambio climático viene fuerte y es nuestra responsabilidad empezar a actuar hoy. Y esta es la manera y el ejemplo que queremos poner de empezar a actuar el día de hoy, porque si no va a ser demasiado tarde. Es un honor estar aquí y espero no sea la última vez, sino la primera, y que más empresas se unan a este tipo de iniciativas. Muchas gracias a todos. En estos momentos escucharemos un mensaje por parte de la licenciada Vania López González, síndica única municipal. Y sobre todo por demostrar que la iniciativa privada, claro que también puede participar con el gobierno, y nosotros estamos en esa disposición porque estamos generando estas políticas públicas, y sobre todo son políticas públicas en beneficio de lo que es el cambio climático, de la ecología, del medio ambiente. Como presidenta de la Comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, también quiero agradecer al regidor Jonathan. Jonathan lleva la Comisión de Agua Potable, al regidor Sergio de la Llave, que también preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Dos comisiones también muy importantes que empatan también con la comisión de lo que es el fomento forestal. Jóvenes, yo quisiera saber ustedes cómo están. Pues miren, yo creo que deben estar muy contentos también, porque hoy van a participar en una acción donde vamos a sembrar 50 arbolitos entre maderables y frutales. 50 árboles que van a ser de alguna manera vigilados y cuidados, porque también es un compromiso de la empresa, el que a través también de sus trabajadores de ecología, bióloga, también siempre gracias, porque creo que estas acciones son las que van a dejar un legado muy importante en nuestro Córdoba, un legado muy importante en toda la región. Queremos y somos ya el municipio referente, que estamos lanzando estos programas tan recurrentes en lo que es la participación de ecología, estos programas de reforestación, que como ya lo dijo la bióloga, es muy importante el sembrar vida, pero también el cosechar agua. Entonces no me queda más que agradecer también al consejero, al jefe de Manzana, a Ángel Villegas, también jefe de Parques y Jardines, maestra también del Telebachillerato, muchas gracias también por apoyarnos hoy en esta noble labor, y bueno, a todos los medios de comunicación, a los vecinos de esta zona, pero sobre todo a toda la sociedad en general, a sumarse en este tipo de acciones, porque sembrar un árbol es sembrar vida, y sobre todo es ir cosechando nuestro futuro también en el sentido de un medio ambiente más saludable. Hoy el medio ambiente, siempre lo he dicho, no es una moda, jóvenes, debe de ser nuestro estilo de vida el cuidarlo. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, y que no sea el único parque o zona recreativa que se sume en este gran programa. Queremos más cordobeses participando y activando nuestras zonas recreativas. Muchas gracias, bienvenidos. Y en estos momentos realizaremos la entrega simbólica de los árboles que serán plantados por parte de las autoridades municipales a los vecinos de la unidad Huilango 3000.
Sí, nos acompaña uno de los alumnos del bachillerato del bosque y los jefes de